Hay tipos de estructuras artificiales, ¿vale? Tipos de estructuras. ¿Quién hizo las pirámides? La gente. Los egipcios. Bueno, la gente dice que vinieron los extraterrestres. Sí, ya está bien. What the fuck? Bueno, pasa. ¿Por qué sé yo que la hicieron los egipcios? Porque la hicieron de la forma menos eficiente posible, que es una estructura masiva. Una estructura masiva es, tú pones un bloque de piedra, luego encima otro bloque de piedra, todo relleno, otro bloque de piedra, otro bloque de piedra, y ya está. Te sale muy barata y es lo más simple que puedes hacer. ¿Tú no crees que si hubieran venido los extraterrestres, le hubieran enseñado a bajar menos piedras? Yo creo que sí. Porque son extraterrestres que vienen de otro planeta, digo yo que te daría otra tecnología. Y le hubieran dicho, mira, pues podría ser un puente de aquí a aquí, y luego un arco, pero eso tú no lo encuentras en una pirámide. ¿Por qué? Porque no la hicieron los extraterrestres. La hicieron los egipcios. Boom, boom. A fuerza bruta, justo. Predomina una gran concentración de material, una gran concentración que está todo relleno. Las pirámides tienen alguna huellita aquí para llegar a donde tienen entrenado, enterrado, pero poco más. Casi todo es macizo, ¿vale? Pero eso aprovecha muy mal el espacio, ¿vale? Lo aprovecha muy mal. Entonces llegaron los árabes, que tenían esas ideas, y los griegos y toda esa gente inventaron las estructuras abovedadas. ¿Eso qué es? Hay arcos, bóvedas y cúpulas. ¿Qué hacían? Columna, venga columna. Vea columna, vea columna, vea columna. Ya se han contra la columna. Y ya todo esto estaba tapado. Lo iban tapando con arco, con bóveda, se habla de una bóveda, la plaza del huevo. Una cúpula. Luego cúpula, lo que hay en la plaza del huevo es una cúpula. Unas cuantas columnas y una cúpula encima. ¿Qué consigue? No mojarte. Y bóveda, si tú viste desde arriba, si tú pones un montón de columnas, tú encima le puedes poner la estructura que te dé la gana. Dice, una bóveda es una sucesión de varios arcos. La cúpula es una bóveda de forma semiesférica. ¿Vale? Entonces, si tú quieres hacer la plaza al huevo, si quieres aguantar esto, ¿qué haces? Pues pon la columna. Una columna. Con dos columnas se te cae. Pero no, pues pone otra columna aquí y otra por detrás. ¿Qué se te cae? Pues pones más columnas. Y así. Y luego dice los perfiles entramados. Son formados por un conjunto de perfiles de madera, acero o hormigón que se entrecruzan entre sí. Los elementos estructurales son las vigas, los pilares, las columnas y la cimentación. Esto es lo más moderno, ¿vale? Tú todavía puedes encontrar casas de madera, esa con la estructura esa de madera que en este pone, que tienen dos pisos. ¿Cómo conseguían hacer dos pisos? Hacían un piso con madera. Y luego aquí, para que se aguantara el suelo, pues vamos a poner madera. De hecho, la casa de mi amigo Pedro, de la abuela, era así. Y ahora mismo se ven las maderas. Ahí está. ¿Dónde? Por encima. Arriba, no podías hacer otro piso. Y el tejado iba así, madera, madera. Lo que pasa es que en el tejado podían poner las maderas así, ¿vale? Y le quedaría el tejado dos aguas. Y luego ponían las tejas encima. Que era típica construcción de aquí. Dos pisos, pues no podían más. Es decir, la madera no iba a aguantar más. Dos pisos, como mucho, con el tejado de madera. Y el tejado por debajo tenía una estructura como esta. Es decir,
Para aguantar tejados ponían vigas de madera en horizontal y en vertical. Y luego encima ya le ponían maderas así y las tejitas encima. Para que corriera el agua. ¿Qué crees, Cristian? Yo 10.